De acuerdo con la estrategia de prosperidad compartida planteada por la virtual ganadora de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum, los ferrocarriles tendrán un boom en la próxima administración, tanto de carga como de pasajeros. La experiencia del Tren Maya ha demostrado que hay un mercado importante para la generación de más líneas de trenes de pasajeros en el país. Elementos de la Fiscalía General de la República capturaron en Tlaxcala a Mauricio B. y Alan C. por su presunta relación en el robo de más de 6,000 libretas para pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los arrestados circulaban en una motocicleta en Calpulalpan y trasladaban 1,328 libretas consideradas como documentos de seguridad nacional. Un vehículo de la Guardia Nacional se estrelló de frente contra una camioneta sobre la carretera Tres Marías, Santa Marta, en el municipio de Huitzilac, Morelos. La vialidad permaneció cerrada en ambos sentidos y al menos 10 personas resultaron heridas, entre ellas 3 elementos de la Guardia Nacional. El IMSS Bienestar arrancó en el Estado de México la basificación de 9,260 trabajadores pertenecientes al área médica y paramédica. Algunos de ellos tenían una antigüedad de más de 15 años sin base. El IMSS Bienestar lo que más le preocupa son las personas usuarias. Y para que estas personas sean bien atendidas o sean atendidas correctamente, tienen que ser atendidos por personal de salud que esté contento, que esté seguro.